Meses, incluidos en la música avanzada que cada vez tiene más importancia entre nosotros, ha surgido el grupo Storm. Procedentes de Sevilla, ciudad en que existe un importante movimiento musical, se han dado a conocer a toda España como músicos de rock. Storm ha tomado parte en las distintas manifestaciones de música avanzada y están considerados por algunos críticos como un grupo fundamental del rock español. Me llamo Luis Genil, tengo 22 años, mi misión en Storm es el teclado. Tras una larga experiencia como guitarra y bajista, opté por el teclado tras escuchar a Jimmy Smith y los nuevos pasos avanzados de la música buena. Me llamo José Torres, toco la guitarra baja, tengo 20 años, soy también de Sevilla y me gusta tocar el bajo porque me gusta darle la fuerza al rock con el batería. Hola, soy Diego. Tengo 20 años y pertenezco al grupo Storm desde su principio, desde cuando nos llamábamos Los Tormentos. Puedo decir que la batería para mí es mi pasión y soy gemelo del guitarra. Hola, soy Ángel, toco la guitarra solista, tengo 20 años y soy sevillano. Me gusta la guitarra porque es el instrumento que llora y ríe y creo que para mí es el mejor que hay. Happy Higgins!
¿Cómo se formó Storm? Storm se formó en la escuela a la edad de 9 años. Ayudado por nuestra familia, fuimos subiendo con mucha fe y esperanza esta pequeña cima. Empezasteis llamándoos Los Tormentos. ¿Qué música hacíais entonces? Hacíamos The Cream, de Led Zeppelin. Mucho antes hacíamos The Beatles, Guess Who y otro grupo por el estilo. ¿Quién cambió el nombre de Los Tormentos por el de Storm? Bueno, el nombre de Storm, de Los Tormentos por Storm, perdón, lo cambiamos nosotros a raíz de que hacíamos otro tipo de música. Esto fue a la raíz de que nos conoció, o nos descubrió, mejor dicho, nuestro manager, José Luis Fernández de Córdoba. ¿Qué importancia ha tenido Fernández de Córdoba en vuestro éxito? Pues toda, porque aunque la materia prima somos nosotros, pero no dejamos de reconocer en ningún momento que nuestro manager es también otra materia prima muy importante. Fernández de Córdoba, ¿qué te llamó la atención en Storm? Bueno, en Storm me llamaron la atención muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente me llamó la atención en Storm su juventud. Creo que tenían aproximadamente unos 16 años cuando yo les conocí. Me llamó la atención también los dos hermanos mellizos, Ángel y Diego, que yo vi en ellos una imagen bastante importante de cara al lanzamiento del grupo. Me llamó la atención el nivel intelectual de Luis y me llamó también la atención bastante la forma de introvertido que es Pepe el bajo. Y como no, me llamó también mucho la atención las ganas que tenían de ser y las ganas que tenían de estar a un nivel alto dentro de la música actual. ¿Estás satisfecho del trabajo que habéis hecho? Bueno, satisfecho no lo estoy, honradamente decirte que no estoy satisfecho porque es mucho lo que todavía se puede lograr, es mucho la andadura que nos queda todavía. De todas formas, estoy muy satisfecho del comportamiento de los cuatro músicos que componen Storm, de Ángel, de Luis, de Pepe y de Diego, porque es una entrega total la que tienen de cara a lo que en un futuro pretendemos que sea Storm. Bueno, y seguidamente vamos a hacer un tema dedicado a nuestro manager, llamado un señor llamado Fernández de Córdoba. Thank you.
posibilidades veis en España para un grupo que hace una música de algún modo avanzada? Bueno, en primer lugar quería decir que las posibilidades de un grupo a nivel de música avanzada hace unos años era poco efectiva, ya que los empresarios y la gente no estaba identificada con esta buena música. No obstante, la venida de los grupos extranjeros al país está culturizando bastante a la gente y de hecho nos ayuda bastante a los grupos españoles. Vosotros fuisteis teloneros del grupo Queen. ¿Qué experiencia sacasteis de aquella actuación? Bueno, la experiencia que sacamos de Queen, por cierto, Queen es una estrella y aunque sea tocando, tocar al lado de una estrella como Queen es bastante interesante. Representáis un tipo de música que se está haciendo en España. ¿Qué otros grupos creéis que podrían representarla también? Bueno, voy a hablar, por ejemplo, de Cataluña. Hay grupos como la Orquesta Mirasol, son muy buenos músicos. También Fusión, claro, son buen grupo. Y también un grupo que me dejó un poco sorprendido porque era muy joven y tocaba muy bien. Se llama la compañía Darmatan, algo de eso. Bueno, y también, por ejemplo, Teddy Bautista está aportando bastante por la música española. Y hablando ya sobre el rock afrobético, puedo decir que en Sevilla está Triana, que está haciendo mucho, o Alberto, también está formando un grupo que está bastante bien, y el grupo Tarteso, son buenas cosas. ¿Qué piensas de Jimi Hendrix? Jimi Hendrix fue un fenómeno musical. En mi comienzo como guitarrista fue mi maestro y es un tipo que le dio a luz al mundo una de las mejores culturas musicales. Hay gente que piensa que en escena te comportas como él. ¿Qué crees tú? Bueno, voy a contar una anécdota y resulta de que hace como un año aproximadamente vi una película que se titulaba Monterrey Pop. Me quedé asombrado, puesto que yo ignoraba lo que este señor hacía, y entonces cuando le vi en directo me pareció, no sé, no tenía ganas ni de hacerlo yo porque lo había hecho él.
We'll be right back.